Este domingo 20 de octubre, 7.315.364 bolivianos y bolivianas sufragaremos en Bolivia y en el exterior para elegir al presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, además de elegir a los 130 diputados y 36 senadores, además de 9 supraestatales para que gobiernen durante el periodo 2020-2025. Para el desarrollo de estos comicios electorales también se conformaron de forma histórica las elecciones primarias, las mismas que se desarrolló el 27 de enero de la gestión 2019, donde los militantes votaron para elegir a los 9 binomios presidenciales que compitieron en la candidatura. Sin embargo, en el transcurso de la carrera electoral se fueron alejando 2 candidatos. Hablamos de Jaime Paz Zamora, del Partido Demócrata Cristiano, pero recordemos que la presidencia y la vicepresidencia del Estado son elegidas por circunscripción nacional. En el caso que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidos emitidos o el mínimo del 40% con una diferencia del 10%, se iría en una segunda vuelta. Para el Senado se eligen 9 circunscripciones departamentales con 4 escaños cada una. Se emplazará en el sistema proporcional. Para la Cámara de Diputados se elegirán 9 circunscripciones departamentales distribuidas en escaños uninominales, plurinominales y especiales. En cada departamento se asignará escaños plurinominales a través del sistema proporcional. En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de sufragio. En caso de empate, se realizará una segunda ronda. En los escaños especiales será por simple mayoría de voto, válidos con una segunda ronda en caso de empate. Más de 341.000 bolivianos votarán en el exterior este domingo. El órgano electoral plurinacional habilitó 166 recintos electorales en 33 países. Hablamos de Argentina, España, Brasil, las naciones con votantes seguidos de Chile, Estados Unidos e Italia. El voto en el exterior constituye el 4.7% del padrón electoral, es decir, que 7.315.364 habilitados y habilitadas votarán en el territorio nacional y en el extranjero. En Bolivia, los sufragantes habilitados suman los 6.974.363 y fuera de las fronteras, 341.001 habilitados. Las mesas electorales habilitadas para que el ciudadano pueda sufragar ascienden a 34.555 en total. Los jurados electorales que previamente fueron capacitados alcanzan a 207.330, tanto en Bolivia como en el exterior.